2023 y un episodio paranormal. Una mujer fantasma votó en San Juan. La mujer ingresó a votar en una escuela de San Juan y, por lo que cuentan los testigos, nunca salió. La mujer fantasma hizo fila como cualquier sufragante, presentó el DNI, entró al cuarto oscuro, pasó el tiempo, se preocupan las autoridades de mesa, varios llamados, golpes en la puerta del cuarto oscuro, piden a gendarmería que vaya a ver qué pasa. Y cuando acceden, la mujer había desaparecido sin dejar rastro, pero también el documento. Hay un audio para compartir y ya saluda a Alejandro, que es un periodista sanjuanino. A ver qué decían los testigos. Había pasado un hecho curioso en la mesa 968. ¿Me puede contar? Estamos en vivo. ¿Qué pasó en esta mesa? Podemos contar todos, porque todos estábamos acá. Teóricamente estaba una cola haciendo fila. Le dimos el sobre a una señora para que votara. Y hemos quedado esperando, y no salía, y dice el de la, un señor, un votante, dice, señora, vaya a golpearle la puerta, no sale, le golpeamos, no salía, tuvimos que llamar al ejército, a los soldados, entonces vinieron, abrieron, no había nadie, le digo, bueno, no importa, yo voy a tener el documento ahí, cuando buscamos el documento no estaba, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera que digan, bueno, piensen de todo, lo que bueno, quieran pensar. Acá lo vieron todos, digamos, todos los que están en la mesa. Todo. Más la gente que estaba en la fila colgada, esperando. No podemos retener el nombre de la persona. Obviamente que digo, no importa, yo tengo el documento. Cuando voy a buscar, el documento tampoco estaba. Es raro, es muy raro. Bueno. A ver, ahí mientras lo estaban hablando, alguien dice, es raro, es todo muy raro, se reían. Le voy a pedir a Macarena, enganchame a Fabiana King también, que quiero preguntarle algo a ella que es medium. Pero está Alejandro López, que es periodista sanjuanino y está en vivo con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bien, bueno, súper sorprendidos. Me imagino que hoy el tema, más allá de los resultados de las elecciones, tiene que ver con esta noticia que viene de tu provincia, Ale. Claro, y justamente fuimos nosotros los que entrevistamos a la CIMER en este caso. Uh-huh. Eran cerca de la hora 18:05, donde justamente a mí me habían mandado a cubrir la escuela la 14 de febrero, así se llama, en el departamento Rawson, que está pegado a la capital, donde nosotros habitualmente hacemos el cierre de cada una de las escuelas en las elecciones para que los presidentes de mesa nos comenten si estuvo todo normal, la cantidad más o menos del padrón que fue a votar. Y cuando uh-huh. voy ingresando a esta mesa en particular, la presidenta de mesa me empieza justamente a relatar lo que había vivido cerca del mediodía, porque este hecho se dio alrededor de las 13:30, donde aseguran que una señora de aproximadamente 80 años, de cabello blanco, iba con una blusa clara y de pantalón rojo, ingresó al cuarto oscuro y nunca más salió. Es lo que decían tanto presidente de mesa, vicepresidente de mesa, los fiscales y además testigos que estaban en el patio de la escuela, no solamente haciendo fila, sino, por ejemplo, habían fiscales de algunos frentes esperando que pudieran ingresar justo en ese cuarto oscuro uh-huh. Para reponer votos. Bueno, la cuestión es que nunca salió la señora. Cuando la presidenta de mesa, que recién relataba en el audio, regresa a buscar el DNI, tampoco estaba el DNI. Claro, esta es la sucesión que empieza a generar el misterio. Ahora, voy a volver a lo del DNI porque me parece clave. Pero antes, ¿me describís de nuevo cómo estaba vestida la mujer, esta mujer espectral? Según lo que dicen los testigos, cabello blanco, una blusa clara y pantalón rojo. Y se habla de que era una señora de más o aproximadamente de 80 años. Cuando van a buscar el documento, tampoco estaba el documento de la mujer. Claro, tampoco estaba. Y la primera versión o la primera hipótesis, cuando abrieron el cuarto oscuro y no había nadie en su interior, fue mirar las ventanas. Bueno, en este caso, esto, las ventanas están en alto, pegado uh-huh. al techo. Creo que se denominan banderolas o algo así, porque están muy altas, pegadas prácticamente al techo y tienen rejas. Y es imposible prácticamente que una persona pueda llegar hasta allí, salvo que acumule algunos bancos y tiene que romper el enrejado que tiene por cuestiones de seguridad, la escuela también. Oíme,
Mucha gente plantea, y vos no sos, digamos, sos periodista, pero no estuviste ahí, estuviste cubriéndolo. Quienes relatan el evento son los testigos presenciales del hecho. Mucha gente cuestiona cómo puede ser que no hayan anotado el nombre de la mujer, porque cuando vos vas a votar te piden el documento, te lo retienen, pero se marca en un troquel, se marca en una lista el nombre y apellido. ¿Ese dato no está? Claro, no, no. Lo que apunta la presidenta de mesa en este caso es que Héctor, hay que tener un dato clave. En San Juan la mayoría de la gente fue a votar alrededor de la hora 13. En la mañana fue muy poca gente, entonces había mucha, pero mucha gente esperando para poder ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto. Entonces el patio es pequeño de esta escuela y ellos argumentan que aseguran que dijeron el número de orden, pero que no lo marcaron tal vez, pero que sí tenían el DNI. Claro. Cuando la gente que está haciendo la fila ve que se demora la señora en el cuarto oscuro, es cuando le dicen por favor que vayan y que golpeen la puerta, porque podría haber pasado algo, teniendo en cuenta que era una señora mayor. Cuando llaman a la persona de la gendarmería y abre el cuarto oscuro después de golpear nuevamente, se dan cuenta que no hay nadie adentro, ahí regresan a la mesa para buscar el DNI, tampoco estaba. El problema es que estaban controlando la cantidad de sobres por la cantidad de firmas o troqueles, claro, que tenían o marcados, claro, en el padrón. Bueno, pero tampoco coincidía claro, la cantidad de gente que fue a votar, y esto consultamos si es habitual, y nos decían justamente desde la justicia electoral que puede darse que la misma cantidad de marcas que tengas en el padrón, digo, como que gente que ingresó, y tener más sobres o menos sobres. Esto puede ser que tal vez por la cantidad de gente, por apurar el tema de las elecciones, por ahí no lo marcan y van entregando los sobres. Te entendí, sí, perfecto. Lamentablemente ocurre en este evento con este fenómeno sobrenatural. Te quiero agradecer, Alejandro, por tu contacto. Gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Ojalá que sirva el dato que teníamos. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te siguen en redes sociales? López Ale SJ. López Ale SJ de San Juan. Abrazo grande, Alejandro. Un abrazo para todos. Chau, chau. Le voy a pedir disculpas como siempre a Fabiana King los lunes. Lo vamos a desarrollar mañana la columna, pero solo la saludo a Fabiana, porque esto tiene mucha tela para cortar. Fabiana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estaba escuchando muy bien esta historia. Oíme, te voy a proponer lo de siempre. ¿Podemos desarrollar mañana la columna martes, tranquilos, en la última hora del programa, así le dedicamos el tiempo que se merece? Dale, por favor, y la gente se quiere contactar y saber algo sobre todo esto y me quieran preguntar, que se contacten a tu WhatsApp, ¿te parece? De la radio. Dale, vamos a hacer así, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, para mañana tengo consultas también en audio para vos, pero vamos a desarrollar bien este tema, ¿qué pudo haber pasado con esta mujer fantasma? Sí. Te siguen en @AkinF, ¿y dónde más te encuentran a vos, Fabiana? Mi canal de YouTube, que es Fabiana King Oficial, ahí se suscriben, está mi WhatsApp, que es 11-6251-7440. Y mañana nos conectamos. Dale, mañana lo charlamos tranquilo. Te mando un beso grande, Fabiana. Otro para vos, un beso grande para todos. Gracias. Chau, chau. Bueno, Dios, vamos a ponerle un respiro. Gracias a Cocu Boulangerie, 100% francés y artesanal, panadería, pastelería, cafetería, riquísimo todo lo que nos mandaron. Hoy mandaron de nuevo el chorizo tremendo, el choripán de croissant, ¿eh? Se lo va a comer Macarena, que tiene una técnica especial. Están en Malavia 1510, en Capital Federal. El WhatsApp es 1530-266000. 1530-266000. Gracias, Cocu Boulangerie. Clima paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central estreno. Numeral La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia Central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen.